y dame la clave de Hawái. Pero mira, tú tienes cara de venir a tocar la forma que me tocas y luego venirme a pedir a mí la clave de mi wifi. Me haces el favor y casa. Porque... Y no me importa el porte que tengas, el tamaño que tengas, te me vas. Y a mí me importa, a mí no me interesa que usted flag y me esté mandando los ojos. Yo lo que quiero es que me dé la clave de wifi ya. No seas, mira, no seas tú tan y tan carón que yo no te voy a dar ninguna clave de wifi. Me haces el favor y coges tu camino y te... ¡Tú lo pagas! No lo puedo pagar yo, pero ni... ¡Tú! Sí, buena, buenas tardes. Primero que todo, hágame favor. Yo voy a salir, pero respeta la casa. No tienes por qué tocar. Mucho gusto, me presento, maleducada. No me interesa tu nombre. ¿Qué quieres? Mucho gusto, Mr. Edward. Primero, porque tú tienes que tocar la puerta de mi casa. Porque me da la gana tocar la puerta así, porque tengo una hora de tocar y nadie me abrió la puerta. No me estés hablando de esa forma, me haces el favor. No me pones los ojos yo. Claro, como eres hombre. No, nada de eso. Le voy a hacer una pregunta. Yo estoy aquí, estoy hablando de esto. No me pones los ojos, que no te echaste gota. ¿Qué crees? ¿Cómo me vas a decir que no te hable de la forma que te hablo? Te pregunto algo. ¿Usted tiene internet? Por supuesto que tengo internet. ¿Le funciona bien el internet? Ajá, claro. ¿Y el wifi? Ajá. Todo está bien. Bueno, ¿qué te voy a decir algo? Y te voy a decir, porque no te pedí el favor, que te desconectes de wifi, el televisor y el celular, y me dé la clave de wifi, que tengo un trabajo ahora mismo aquí. Y dame la clave ya de wifi. Sigue creyendo que te voy a dar. Hazme el favor y dame la clave de wifi. Mira, tú tienes cara de venir a tocar la forma que me tocas y luego venirme a pedir a mí la clave de mi wifi. Me haces el favor y casa. Porque... Y no me importa el porte que tengas, el tamaño que tengas, te me vas. Y a mí me importa, a mí no me interesa que usted flag y me esté mandando los ojos. Yo lo que quiero es que me dé la clave de wifi ya. No seas, mira, no seas tú tan y tan carón que yo no te voy a dar ninguna clave de wifi. Me haces el favor y coges tu camino y te... ¡Tú lo pagas! No lo puedo pagar yo, pero ni tú siquiera pagas el internet, tú lo pagas. Yo te lo voy a dar yo. Bueno, si me pagas, dame la clave de wifi. Me hace el favor. Así, mira, me, no, a mí no me interesa. Y si no quieres que yo te llame a mi marido, que mide más que tú, entonces coge tu camino y te marcas. Puedes llamar a tu marido, a tu amante, puedes llamar al que tú quieras. Que no te me vas a largar, que no te me vas a largar. Déjalo aquí mismo si no te me largas. Pero si. Te hago, papá. Pero si yo. Tú no vas a venir a tocar la puerta de mi casa, me vas a prender ese tono y tú me vas a. ¿Crees que con tu tonito me vas a ganar? Doña, que. Parte de mi casa. Pero es que yo no. ¡Ay, ya! Ahora voy a quedar viendo. Yo tengo un trabajo aquí. Y ¿sí? Yo por usted no quedé desempleado. ¿Oyó? Así que me anota la clave de wifi, ¿sí? Que la voy a vender a unos amigos también la clave de wifi. Tráiganos a ellos también y a ellos también les hablo en el tono en que te estoy hablando a ti. ¿Tú no crees que yo como de grandote? Mi marido mide más que tú y le hablo como me da la gana. Bueno, para ese es tu marido, ese es tu marido. No vas a hacer tú con tu marido. Porque se ahora porque no había visto bien qué era. Pero donde yo entro y coge el cuchillo, yo te lo cojo ahora. Ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes qué puedes hacer tú? Que entres y me dé la clave de wifi y la anote. Bueno, no te pidas, me la clave de wifi. No te la clave de wifi, entra rápido. Entra ya. Tú. No eres machito. No tocaste en la puerta como te dio tu gana. Entra. Dame la clave de wifi. Entra. Frudura, dame la clave de wifi. Entra. A que no entras por la clave de wifi. Es que yo no voy a entrar. Bueno, entonces, coge y llévate los decos si te da tu gana. Si eres hombrecito, entra. A que no entras. O sea, que tú eres egoísta. Tú eres mezquina. Chico, es que eres tú. ¿Cómo tú me vas a tocar así? Si usted llega. Mami, y me pide la mamá, es que yo fui decente. Sí, claro. Aquí te mondó los ojos, fuiste tú. ¿Ah? ¿Qué tienes, parásito? ¿Ah? ¿Tienes parásito? ¿Ah? Lo que quiera tener. ¿Qué tienes, parásito, para mandarme los ojos así? ¿Ah? Para amarrarte uno aquí, un cuello de cebolla. Amárramelo, ven. Amárramelo. Así, dame la clave de wifi rápido. ¿Cómo la clave de wifi? Mira, te estoy diciendo de todas las formas que no te voy a dar nada. Coge tu computador. No sé si viniste con tu cuento del trabajo o lo que sea, pero te me vas. Mami, yo trabajo en Acapatrol. Yo trabajo en Acapatrol. No sabes ni de ciego petrol. Perdón, eso no es. Esa persona la conozco. Conozco a Acapatrol. Oíste, conozco a Acapatrol. Así que más allá, dame la clave de wifi. Bueno, oíste. Entra y cógela. Ya te dije que entres y la coges. Tú mismo ahí detrás, debajo del decodificador, ahí está. Cógela, anótala. O sea que no me la vas a dar. Entra. O sea que no me la. Entra para que vea. ¿Qué me vas a hacer? Entra para que vea. ¿Qué me vas a hacer? Para que sea tu marido, porque entra. Para que vea. Entra para que vea. Carón. ¿Carón qué? Que sepas que él no está aquí, porque donde él está aquí está guayafita, tú no me la formas así como así. Quien te ve con el poti eres un che. Nada más quieres hablar. ¿Por qué está falta de marido? ¿Qué marido ni qué carajo? ¿Por qué está falta de marido, verdad? Tres tengo para que sepas. Ah, tienes tres. Bueno, ya, yo quiero como que me dejan aquí. ¡Ve! 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 ¡Ve
Cógela suave. Cógela suave. Cógela suave. Cógela suave, mamá. Yo no quiero wifi. Yo no quiero wifi. Yo quiero una sola cosa. Que tú sonrías porque esto es una broma, mi amor. Sonríe. Sonríe a la vida, sonríe. Sonríe, ahora sonríe, sonríe. Sonríe. Oye, solo sonríe, sonríe a la gente, sonríe. Sonríe, van a saludar, van a saludar.